La prensa española y catalana, la gente de la cadena COPE, un abrazo, ¿cómo están? Pues muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Elena Condés. ¿Y el tuyo? Adrián Alves. ¿Qué impresión se llevan del Barcelona acá en el FedEx Field, 1-0 ganándole al Manchester United? Pues la verdad es que muy buenas sensaciones, sobre todo en la primera parte en la que he visto al Ecuador Verde dominar, también hizo un buen partido contra las Juventus, una victoria 2-1, así que de entrada en estos dos primeros enfrentamientos creo que ha dejado muy buenas sensaciones. ¿Y para ti? Buena impresión también del Barça, ya empezó bien ganándole a un equipazo como es la Juventus de Turín, Elena. Y hoy también ha dejado muy buenas sensaciones el equipo de Valverde, en la primera parte con el tridente muy enchufado. Hemos visto también buenos minutos de Sergi Roberto otra vez en el centro del campo. Interesante que el jugador del plantel del Barça se desarrolle bien en esta posición. Y en general, buenas sensaciones del equipo de Valverde en estos primeros partidos. Elena, no puedo dejar de preguntar. Yo creo que Neymar, con goles, son buenas razones. Lleva tres. La gran pregunta, ¿se queda todavía? Pues yo creo que todavía no lo sabe ni el propio Neymar qué va a hacer, así que habrá que esperar, sigue guardando silencio. De entrada, todos los jugadores del Barça, ya lo escuchaste, Piqué, están intentando convencerle, pero veremos lo que hace. Mi sensación hasta el momento es que sí, que iba a seguir en el Barça, aunque la respuesta y la llave de todos la tiene él. Bueno, ¿qué le falta al Barcelona? ¿Ustedes qué olfato tienen? ¿Quién llega por ahí? Bueno, está cerca Coutinho, aunque habrá que convencer al Liverpool, que será lo más complicado de todo. Ya ves que aquí la gente le ilusiona fichar. A ver, ¿cómo es el ritmo? ¿Cómo es el ritmo, Elena? No. Oh, pequeño. Eso es porque se va, porque se va a Miami. Bueno, no, porque está, me voy a hacer la mixta y nos vamos. La mixta es donde realmente puedo trabajar. Bueno, muchachos de la COPE, un abrazo. Nos vemos abajo en conferencia. Bye.